estos días nos vamos a Brasil, nos vamos a Copacabana. Qué nostalgia estar ahí. Vamos a conversar con Fabiola Erra, ella es periodista de Albavisión, a quien saludamos y ya le preguntamos si ha bajado un poquito la afluencia de chilenos por allá, ya que el siguiente partido se acerca el lunes en Sao Paulo. Fabiola, buenas noches. Buenas noches, saludos desde Río de Janeiro. Pues así es, la afluencia de chilenos acá en Río de Janeiro disminuyó. Al día siguiente de este partido ya partieron todos hacia Sao Paulo para disfrutar del próximo partido de la selección chilena. Y hablando de este partido que se jugó anteriormente entre España y Chile, pues fue sumamente emotivo cuando se cantó el himno de Chile. Y todo lo que se experimentó y se vivió durante el canto del himno nacional de Chile se lo queremos mostrar en esta nota. A pesar que la prensa internacional ha llenado de elogios a la selección chilena por los logros dentro de la cancha, no ha sido lo único que llamó su atención. El emotivo canto del himno nacional también nos hizo merecedores de diversos elogios alrededor del mundo. Tanto ha sido el revuelo que ha causado el himno nacional que en las redes sociales los comentarios se transformaron en trending topic mundial en Twitter. Y es que la garra con la que la hinchada canta cada una de las estrofas ha sido comentario obligado. Incluso el mismísimo Steven Gerrard, centrocampista de la selección inglesa, comentó en su cuenta de Twitter: seamos justos en decir que el himno nacional de Chile mató toda esperanza de España. Incluso un diario digital español, en un artículo post-partido titulado "Fue bonito mientras duró", comentaron que el partido lo comenzaron a perder por el canto del himno nacional. Como hace un año, también en Maracaná, ya empezamos perdiendo por el himno. 40.000 chilenos lo cantaron voz en grito para reivindicar la propiedad de la furia y de la roja. Suya es. La consecuencia es que salimos muertos y la primera bala nos rozó antes del primer minuto. Poco después, la segunda. El miedo corta más que las espadas. La marea roja se hace escuchar. Hinchas de otros países, tanto en las redes sociales como en las calles de Brasil, comentan que la sensación que generan los miles de chilenos cuando entonan el himno nacional es realmente impresionante. Incluso algunos han llegado a comparar las estrofas creadas por Eusebio Lillo y de Vera y Pintado con el Jaca Maorí, un grito de guerra que busca intimidar al oponente. Chile mete miedo. Chile de local en Brasil 2014. Y aquí nos bajó derechito Pato Muñoz todo lo de que el himno más bonito, la bandera más linda, esto más grande. Bueno, en fin, volvemos con Fabiola que está en Brasil. Te quería preguntar por otros atractivos que a lo mejor han aprovechado los hinchas chilenos, pero también los de otros países de ahí, de Río de Janeiro. Por supuesto, aquí en Río de Janeiro hay muchísimos lugares turísticos para visitar y también uno de ellos son los restaurantes y los bares. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se disfrutan las noches también aquí en Río de Janeiro? Queremos contárselos. Ubicado en Río de Janeiro, el antiguo río es uno de los rincones nocturnos más populares de la ciudad. Con sus mesas en la calle y las voces de la gente, el lugar puede entregarte el mejor momento para compartir con tus amigos. Sus restaurantes exóticos te hacen desconectarte del tiempo y entrar en calor con una gran variedad de tragos. En Lapa, un lugar muy bonito, la verdad, tengo 3 semanas por acá en Río, muy bonito, estoy muy feliz acá, muy contento. Espero tener una buena fiesta para el Mundial, estoy muy contento, la verdad. Gostaria de decir que son todos muy bienvenidos al Brasil, especialmente al Río de Janeiro. Sin duda en Brasil tratan de hacerte sentir como en casa, solo que en vez de ofrecerte una piscola bien helada, aquí se brinda con una caipirinha. Muy bien, seguimos contigo, Fabiola, desde Copacabana, para que nos cuentes del espacio que ha habido para las bromas también por allá, ¿no? Por supuesto, aquí en Copacabana uno tiene que estar listo para encontrarse cualquier cosa. Eso sí, no siempre se está preparado
Aquí hay un brasileño que lleva años asustando a la gente y queremos que usted vea cómo es que lo hace. Se llama Ronaldo y lleva 12 años asustando a los turistas en Copacabana, pero no lo hace con ningún disfraz. Él solo necesita de estos dos vasos para sacar un susto a más de un turista. Acá es los vasos que se asustan a las personas. Es un vaso mágico para asustar a las personas que están en el calzadón acá, todos los turistas que vienen para acá. ¿Por dentro qué tiene? Champú, colorante y agua. Champú, colorante y agua. Listo. Y la espuma se mantiene de 6 a 7 años. ¿Y qué es lo que tiene aquí puesto? Resina. Vamos a asustar a la gente. Vamos. Mira qué buena que está para la broma. Mira qué buena que está. ¿Con Ashley? Muy buena. Buena. Cada vaso cuesta 20 reales, lo que equivale a 5.000 pesos chilenos aproximadamente. Y el líquido en su interior tiene una duración de 6 años. Sin duda, un recuerdo simpático de Río de Janeiro. Nos contaba Ronaldo que hasta ha asustado al actor Vin Diesel. Sin duda, una muy buena broma aquí en Copacabana. Muy bien, Fabiola, muchísimas gracias por comunicarte con Santiago de Chile. Dichosa tú allá en Copacabana.